Buenas noches, tengo aquí invitadas a una variedad de mujeres de distintos partidos políticos. Y hoy vamos a conversar de qué facilidades y obstáculos encuentran las mujeres dentro de los propios partidos para poder al menos acceder a ser candidatas a puestos de elección popular. Entonces voy a presentarlas. Carolina Delgado Ramírez, ella es la presidenta del Movimiento de Mujeres del Partido Liberación Nacional. Marlene Mora Segura, ella es del Partido Republicano y en la actualidad candidata al cuarto lugar para diputada de Alajuela. Buena suerte, Marlene. Muchas gracias. Luz Mari Alpizar, ella es del Partido Nueva Generación, secretaria general, coordinadora de las mujeres y ya segundo lugar por la San José. Así es. ¿Verdad? La provincia de San José. Y Marlene Mora Camacho, del Partido Unidad Social Cristiana, que también forma parte de la Secretaría de las Mujeres de ese partido. Están aquí porque realmente son mujeres políticas, ¿verdad? Con mucha experiencia, con bastante trayectoria y con muchos deseos de luchar. Y nos hemos encontrado, porque hace un poco más de un año formamos, porque me incluyo, lo que se llama el Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Pues hoy están invitadas porque nos acercamos a un nuevo proceso electoral. Y entonces cuéntenos cómo hacen las mujeres en los partidos para tener la posibilidad de tener derechos a ser candidatas. Para llegar a puestos de elección. Oye, tal vez Martita, voy a tomar yo la palabra. Yo sobre todo quiero hacer como un recuento de la trayectoria de las mujeres en los diferentes partidos. Todas sabemos que estamos celebrando los 65 años del sufragio femenino. Vean qué difícil que nos ha tocado a las mujeres, que desde ahí tuvimos que luchar para emitir un voto. En el año 49, volviendo un poquito a la historia, se aprobó en un plebiscito el voto femenino. Pero fue hasta en el año 50 que lo puso en práctica Bernardita Vázquez. Y lo cuento porque tuve la oportunidad, bueno, ya yo tengo mis años de estar en política, y era parte del Frente de Mujeres en aquel entonces, y fui a visitar a doña Bernardita a la Tigra de San Carlos. Entonces, a partir de esa visita presentamos un proyecto en la Asamblea Legislativa para que se declarara el Día Nacional del Sufragio Femenino. Y efectivamente estamos celebrando esa fecha en este mes de junio. Estando el expresidente Rodríguez de diputado, él presentó el proyecto. Y entonces, bueno, lo que yo quiero resaltar con esto es que desde esos años hemos venido luchando por alcanzar posiciones en los partidos. Y las compañeras aquí que están aspirando a diputadas, futuras diputadas, y esperemos que de verdad se dé, les ha tocado duro toda la trayectoria. Yo la vivo en mi partido con todas las mujeres. Hemos estado desde la Secretaría trabajando mucho, capacitándolas, fortaleciéndolas para que participen, porque el otro problema que tenemos es que las mujeres no quieren participar, primero por el tema económico que estuvimos discutiendo ahora hace un rato, ¿verdad? Que es una de las dificultades. La otra es abrirse espacio entre los caballeros, ¿verdad? Porque siempre a última hora aparece un caballero que es el que va de primer lugar y la mujer vaya de segunda siempre. Entonces ha sido una lucha de años y de años dentro de todos los partidos. Bueno, pero es que los caballeros dicen que ni las cuotas ni la paridad son necesarias para que lleguen las mujeres, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, lo dicen y algunas mujeres. Sí, pero lo dicen quienes no lo requieren, ¿verdad? Exactamente. Decirlo desde ese espacio es muy fácil, pero decirlo desde el espacio de las mujeres, desde nuestra óptica, sí es necesario para las que creemos en eso. ¿Por qué? Porque lo primero que se ocupa, desde mi experiencia en un partido emergente, como ha sido el Partido Nueva Generación, es primero poder lograr el reconocimiento de ese liderazgo en el partido. Y ese reconocimiento inicia por poder identificar claramente el liderazgo femenino, que en igualdad de condiciones debería poder participar. Debería, ¿verdad? Porque entonces también tenemos que hacer un gran esfuerzo de legitimación del liderazgo. Porque sí. Entonces es... Trabajo mucho para poderme ver y sigo trabajando solo ahí o puedo acceder a un puesto de poder o a un puesto de elección. Entonces ahí viene cómo se va a legitimar ese espacio para esa mujer. Entonces yo en mi experiencia, porque vengo de un partido que es donde gente que no estábamos en política electoral hace unos 8 años o 6 o 4 años participamos, en mi caso particular pues ha sido ¿a qué? A punta de trabajo comprometido, ¿verdad? Y a punta de voluntad de capacitación.
Y yo quiero llamar esa atención. Las mujeres necesitamos mucho el acuerpamiento entre mujeres y la capacitación oportuna para poder desarrollar ese liderazgo enfocado, ¿verdad? Y que poder identificar los momentos en los que nuestro liderazgo puede no estar siendo reconocido y también decirlo de manera oportuna y abierta. Pero su partido nació a la vida nacional cuando ya estaban vigentes las cuotas y no sé si ya la paridad también. Ah, ok, eso es cierto, pero en el caso mío, propio de mi liderazgo, en la vida profesional en la que yo he vivido, pues yo soy ingeniera química, yo accedí a puestos por otras cuotas, en otras condiciones, en una junta directiva, en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, yo siempre fui suplente ahí. ¿Cuándo yo logré ser propietaria y tener voz y voto en una asamblea del Banco Popular? Cuando cambió la ley del Banco Popular. Entonces, mi liderazgo sí viene... Cuando se establecieron las cuotas. Cuando se establecieron las cuotas. Entonces, mi liderazgo sí viene amparado a la cuota. Te comparto lo que han dicho las compañeras. El liderazgo femenino dentro de un partido político. Hay que demostrar que soy... que tengo las capacidades, que tengo las habilidades... Y una vez demostrado eso, a ver si tengo la posibilidad y la gracia, ¿verdad? O la bendición de parte de... ¿Cómo de, se demuestran esas capacidades? ¿Verdad? Es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. La gracia. Nosotras las mujeres, sí, dentro de los liderazgos, como decía la compañera, podés trabajar mucho dentro de un partido político, pero al final si un hombre dice, yo levanto la mano, yo quiero... es más escuchado el hombre, ¿verdad? Yo puedo decir que por la cuota de la paridad horizontal es por esa razón que estoy yo en el cuarto lugar. Vertical. Yo deseara apostarle a la tesis que no ocupamos la paridad. Debería ser que no tengamos que luchar. Y que las mujeres tengamos la oportunidad de levantar la mano y decir quiero, puedo, y que me digan que sí. Lo que pasa es que para las mujeres estemos de candidatas en un partido político, hemos tenido que demostrar que somos lideresas, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos que demostrar otras capacidades, ¿verdad? Y muchas académicas también, ¿verdad? No es fácil para las mujeres este tema. Un día en una discusión yo decía, bueno, en muchas asambleas legislativas la mayoría fueron hombres, digamos, ¿cuándo fue que las asambleas legislativas había un número de mujeres dentro del plenario, ¿verdad? Eso no nos va a tocar, porque ¿qué pasa? Que nosotras vamos a tener un corte. ¿Qué nos están diciendo? No pueden ser más del 50%. Entonces, no vamos a tener juntas directivas donde sean solo mujeres. Porque sí, ya se perdió esa posibilidad. Sí, porque tenemos que estar tratando de regular. Mientras que usted ve muchas juntas, bueno, directivas, y la mayoría, digamos, por no decir todos, son hombres. Bueno, ahora ha estado sucediendo eso, ¿verdad? Que la mayoría de las juntas directivas son hombres. Pero yo creo que si no es a través del tema de paridad y de aprobar este proyecto, difícilmente las mujeres vamos a poder acceder a todos los puestos. Nosotros no vemos a los hombres luchando por eso. Porque no tienen por qué luchar. Cuando usted dice, yo puedo, yo quiero, y que me digan que sí, a los hombres no les dicen que sí. Ellos, las que tenemos que cambiarnos el cassette mental somos nosotras las mujeres, honestamente. Creo que tenemos que empezar a excusarnos del tema de habilidades y de capacidades, porque todas las tenemos. Sí. Si aquí las estadísticas dicen que las mujeres estudiamos más que los hombres, nos graduamos desde la escuela, el colegio, la universidad, más que los hombres. Aquí la capacidad de nosotras no debemos cuestionarla. Lo que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad es que si están en este momento los espacios abiertos, que vienen desde las cuotas de los 90 a la paridad vertical y ahora la paridad horizontal, entonces apoderémonos de los espacios y dejemos de estar pensando de que tenemos que demostrarle a quién, si a los que tenemos que mostrarnos somos a nosotras mismas, que nosotros podemos ocupar esos espacios. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros vamos generando las mismas, vamos a ver, le vamos dando herramientas a los demás para que digan las mujeres no van. Y además,
nacimos de una cultura, que yo la llamo la cultura del codazo. Nosotras finalmente como mujeres no somos sororidarias entre nosotras y nos ayudamos menos y preferimos ayudarle a un hombre que ayudarle a una mujer, porque creemos que el espacio que ya está abierto para todas lo va a ocupar alguien más, y entonces empezamos a denigrarnos entre nosotras mismas. Ahí que es importante también hacer ver que con o sin el proyecto de ley que hoy está en la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos paridad horizontal, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer respetar, y que hoy vamos todos los partidos políticos a una elección de diputados con paridad horizontal. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. ¿Hay que pagar para ser candidata? Claro, o precandidata. Que sí, claro que sí. Hay que pagar, bueno, la inscripción. De lo que estaba planteando la compañera, el tema de la sororidad, que sí hay que luchar también entre nosotras, que un ejemplo que estamos dando como mujeres políticas es este foro, donde estamos mujeres de diferentes partidos políticos dándonos el apoyo y para trabajar por temas que a todas nos interesan. Pero sí en el tema de lo económico, porque las mujeres, bueno, cuando una mujer dice, levanta la mano, yo quiero, yo puedo, ¿verdad? De pronto alguien le dice por ahí, tenés 40 millones para gastarlos y desperdiciarlos, ¿verdad? En una campaña política. De la mujer se le levantan las antenitas y dice, no, ¿por qué? Porque el dinero que tenemos las mujeres, y si somos jefas de hogar, ya lo tenemos destinado para muchas necesidades del hogar, ¿verdad? Y muchas veces se ve que las mujeres políticas son unas vagas, ¿verdad? Que andan por ahí gastando plata, ¿verdad? Todo eso tenés que brincarte, ¿verdad? Entonces, y sí, si somos políticas, y sí, yo quiero un trabajo, me gustaría el trabajo de diputada, ¿verdad? Y si a otra mujer, a vos también querés el trabajo de diputada, ¿verdad? Para mencionar a alguien ahí que andamos buscando trabajo. Claro, yo ando buscando trabajo, ¿verdad? Me gustaría ese trabajo. ¿Por qué? Porque aparte de que es algo que me gusta, algo que quiero, es algo que puedo ayudar, ¿verdad? Y yo aparte sí quiero decir que el Partido Republicano, desde la cabeza del doctor, sí está trabajando con la equidad de género, y yo me siento complacida, ¿verdad? Porque sí, a nivel ya político, pero a nivel partidario, yo puedo decir que el Partido Republicano sí está dando los espacios. ¿Los partidos les dan plata para financiar la campaña de las mujeres? Ningún partido financia campañas de diputadas. Eso se lo tiene que financiar cada una, ¿verdad? O sea, yo nunca he sido candidata a diputada. Y quiero aclarar. ¿A regidora, alcaldesa? No, nada. Nunca he aspirado a ningún puesto de elección popular. Y difiero de una compañera del partido que anda diciendo que las mujeres estamos defendiendo el proyecto de paridad en la Asamblea Legislativa porque queremos brete. Yo creo que todas tenemos brete suficiente. Y además, lo que Marlene apuntaba de que las mujeres nos dicen que somos vagas porque andamos en política, yo no me considero así. O sea, yo he sido una mujer que he trabajado por años en un partido político sin aspirar a nada. ¿Y cuál es, digamos, mi máximo esfuerzo y satisfacción? Ver a las compañeras que salgan adelante, que puedan conseguir sus puestos, porque yo sí creo, Carolina, que a las mujeres hay que reforzarlas mucho, darles mucha capacitación. Mira, a mí me satisface montones ahora. Yo tuve un tiempo que estuve un poco fuera del tema de político, y ahora que he vuelto, llego a la primera actividad de mujeres, hacemos la presentación del grupo, y todas mujeres profesionales. Habían unas señoras que yo no daba 5 pesos por ellas. Y donde hicieron la presentación, abrieron la boca, yo dije, Dios mío, me quedo de ver el esfuerzo que han hecho, porque señoras de zonas rurales, todas con licenciaturas, con puestos en administración, puestos gerenciales, ¿verdad? Mujeres muy capacitadas. Era lo que decía al principio, nosotros no vamos a cuestionar el tema de la capacidad, ni la capacidad de poder asumir ni un puesto de elección popular, ningún puesto de toma de decisiones. Sí, definitivamente el dinero pasa como por todas las actividades políticas. Yo no diría que en Liberación Nacional le dicen a uno, tenés 30 millones para ser candidata a diputada, no, pero el proceso para llegar ahí sí resulta ser oneroso. Y entonces, yo que he venido, que converso uno con mujeres, lo primero que uno le pregunta es, ¿usted qué quiere? Porque usted no sabe a dónde quiere llegar, usted no sabe cuál es el camino a recorrer
¿Y para qué tiene que prepararse por eso, para eso? Entonces, sí es importante, si yo quiero llegar a ser síndica, quiero llegar a ser regidora, pues yo tengo que entrar en un proceso distrital, y tengo que escribir mi papeleta, y tengo que hacer campaña, y tengo que eso, y tengo que lo otro. Si yo quiero ser diputada, posiblemente hay diversas rutas, pero ya por entrar en un cantón, por ejemplo en Liberación Nacional, la inscripción en un cantón de distritales y movimientos para tratar de llegar a la asamblea provincial pasa mínimo por el millón de colones, solo en inscripciones. No, eso es lo que es yo apuntaba, porque entonces, igual en el partido nuestro. Exactamente. Okay. Igual, entonces, solo la inscripción de cada papeleta, y además, Carolina, póngale ahí camisetas y póngale alimentación y un montón de, digamos, de la logística de ese día. Que si vos querés ser diputada, dice, ah, vos querés ser diputada, sacalo vos de la bolsa. Tal vez para acotar el tema económico, eso también lo tienen que poner los hombres, es decir, no es que es único para las mujeres. Uh-huh. Tal vez es lo que estábamos hablando fuera de cámaras, es que las mujeres pensamos, como decía doña Marlene, en el sentido de que lo ponemos ese dinero en otras cosas y no necesariamente en política. Dentro de estudios que se han hecho, se dice que lo que se cree muchas veces es como nuestra sociedad cree que hay oficios o hay temas para varones y otros para mujeres, casi un 60% cree que la política es para varones y no para mujeres. Entonces, nosotras somos de eso, nos tocó vivir, como digo yo, esa etapa linda en la que tenemos que creer que podemos, como bien dice Carolina, que somos lo primero que tenemos que romper en nuestra propia limitación. Y cuando yo dije hace un rato, y quiero aclararlo, que yo estoy acá por un esfuerzo de acciones afirmativas o de cuotas, no quiere decir que no tuviese la capacidad. Claro, yo la tenía, solo que como muchos de esos puestos eran típicos de varón, entonces no entraba, ni yo me lo cuestionaba, hasta el día que me lo pude cuestionar y entendí que sí. Que sí, pero podía, pero sí, claro. Tenemos, esa es la otra, el otro elemento, es la sociedad por sí misma, entonces tenemos que luchar contra eso y contra lo que decía la compañera. Yo veo compañeras de partido que no tienen la plata igual que un hombre. Y no hablando de capacidades, porque les sobra. Pero no teniendo el dinero o no cumpliendo un requisito, ellas por sí mismas ya no hacen el esfuerzo de pasar. Se sabotean. ¿Y si tienen el dinero? Bueno, es que no sé cuál. Tampoco, no necesariamente. Si tienen el dinero, priorizan, ¿verdad? Si lo voy a meter, lo voy a invertir en mi campaña política, o si ocupo para otra cosa de mi familia, de mi casa, de mis hijos, ¿verdad? Siempre van a haber prioridades. Uh-huh. Pero yo creo que también hay un estigma que ya lo hemos ido superando en las mujeres. Por ejemplo, el tema gerencial. Antes en las empresas no contrataban una mujer de gerente, ¿verdad? Ahora ya logramos eso. Ahora todas las empresas, y no solo eso, se ha demostrado que tenemos mucha capacidad, que somos muy responsables. Igualmente, en el tema político tenemos que lograr eso. Sí, hacemos otro corte aquí y volvemos en un ratito. Bueno, muy importante retomar que ya las mujeres contamos con algunos mecanismos que son la alternabilidad y el 4-3 o el 3-4, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí, hay una importante participación ya de mujeres, ¿verdad?, en todas las papeletas de los partidos. Aquí ahora lo que nos toca en el caso es de las mujeres que, debido a esos mecanismos de lucha de otras mujeres, ahora estamos, ¿verdad? Ahora estamos. Luz está en segundo lugar por la provincia de San José, yo estoy en el cuarto lugar, un poquito, bastante abajo, ¿verdad? Pero también con la participación. Y yo estoy muy contenta con el planteamiento del Foro de Mujeres, porque tenemos la oportunidad de trabajar muchas mujeres de diferentes partidos políticos dándonos el apoyo. Y aquí como candidata a diputada, yo durante mucho tiempo he sido una mujer luchadora y por los derechos de las mujeres, y me complace mucho estar en esta posición, ¿verdad?, donde voy a dar mi lucha, porque ahora, como decía fuera de cámara, Luz, nos toca una parte a las que somos candidatas de exposición, de ir a los medios, de ir a las casas, de ir a las comunidades, de ir a dar nuestro mensaje de por qué quiero ser diputada, para qué quiero ser diputada, ¿verdad? ¿Qué
qué proyectos tengo para la comunidad, qué proyectos tengo para las mujeres, ¿verdad? Que ese es otro trabajo que nos toca, ¿verdad? Es un trabajo muy bonito y aquí a las personas que están viéndonos, entusiasmarlas, motivarlas para que el abstencionismo, que es muy alto, y muchos son mujeres, que el 4 de febrero nos den el voto. Aquí a estas dos compañeras que estamos hoy. Estamos aquí en la lucha. ¿Verdad? En la lucha, ¿verdad? De estas dos que sabemos, bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, nosotras, pero que vayan a votar y que el abstencionismo se baje en este país, que se puede decir que el abstencionismo puede elegir a un presidente y puede elegir una asamblea por la cantidad de personas. Ustedes ya son candidatas y tienen una labor hacia adelante. A ver, pero veamos, ¿qué hace falta? ¿Qué creen ustedes que hace falta en los partidos para que haya más participación activa y con logros importantes de las mujeres? Yo creo que hay dos cosas importantes que tenemos que tener claridad para que las mujeres lleguen dentro de los partidos, no solamente a nóminas de elección, sino a incorporarse dentro de la toma de decisiones de los partidos. Uno, que no conocemos los procesos. Yo digo, yo quiero llegar a ser diputada, pero no conozco el túnel por el que debo pasar para llegar a una candidatura y no nos preparamos para eso. Finalmente, cuando nos vemos atropellados en el proceso y no nos podemos preparar para llegar a los objetivos que nosotros tenemos. Y el otro que me parece que también viene afectando las candidaturas de la mujer tiene que ver con el acoso político. ¿Verdad? Era mucho lo que hemos hablado aquí en el sentido de que no solamente el acoso político lo vivimos por hombres, sino lo vivimos también por mujeres. Y entonces, cuando empezamos a ver el escenario y el juego de piernas y las agresiones que hay dentro del partido político, muchas mujeres terminan retirándose. Por eso es que hay algunas que sí, que logran llegar, y entonces a esas que logran llegar, entonces empieza todavía más fuerte el acoso político, porque tal vez nos empiezan a decir, es que usted es una mujer complicada, qué difícil es hablar con usted, qué difícil tal cosa, qué de esto, qué lo otro. Entonces, acoso entendido como violencia. Realmente es una violencia y hace que uno en algún momento, yo creo que todas nos lo hemos dudado, llegamos y decimos, ¿y yo por qué tengo que estar aguantando esto todos los días? Si yo gané el proceso, llegué hasta donde estoy por mis propias capacidades, porque aquí no hablamos de las capacidades de las mujeres, pero cuando llego a ese punto, entonces hacen que nosotros nos echemos para atrás. Ok, yo como bueno, ya como lo han dicho, ¿verdad? En esta candidatura, segundo lugar por San José, por el Partido Nueva Generación, yo quiero aportar ahí una parte importante de lo que dice también Carolina, y es la voz de las mujeres. Es decir, si nosotras mismas no estamos conscientes que en el proceso ya de elección popular, nuestra voz tiene que estar también presente en temas no solo como nos encajonan a las mujeres, que es, ok, te invitamos para que hables solo el tema mujer o el tema solamente de niñez, que al final siempre sigue estando dentro de los temas de roles de las mujeres, el cuido, ¿verdad? El tema de adulto mayor, y no porque no sean importantes, sí lo son. Pero la voz de las mujeres tiene que oírse en el tema de energía y tiene que oírse en el tema económico. Entonces, al menos en mi caso particular, eso es un espacio que yo reclamo para que me den voz ahí. Y yo le digo a un periodista, vea, la próxima vez que me invita, yo quiero venir a hablar de energía, ¿está bien? Yo quiero venir a hablar de inspección de barco, ¿ok? Porque yo he hecho inspección y he estado ahí. Es decir, yo quiero espacio para los temas nacionales y es donde también creo que las candidatas que tenemos que abrirnos el espacio y los periodistas también. Yo nada más quiero acotar, recuerdo, así muy rápidamente, que un análisis que se hizo el 1 de mayo, ustedes prendían la televisión, todos los que estaban analizando el tema de si las mujeres iban a participar o no en directorio, adivines quiénes eran, no invitaron a una mujer que manejara el tema desde el punto de vista de su experiencia y de su formación en el tema. No, solo analizan la vestimenta, cerremos ya. Yo quisiera acotar un poquito ahí a lo que vos decías, Carolina, de que se hablen de otros temas, ¿verdad? Y vea cómo andamos muy sintonizadas, que ayer hablaba yo con Esmeralda, que es mi compañera en la Secretaría de la Mujer en el partido, de que vamos a hacer un foro de mujeres en el partido, un foro de mujeres de alto nivel, y no vamos a hablar ni de paridad ni de género, nada temas de mujeres, vamos a hablar de economía, de educación, de infraestructura, de nuevas tecnologías. Esos son los temas que vamos a enfocar porque tenemos mujeres muy capaces
que no las estamos aprovechando. Entonces, ahí, y también quiero recalcar un poco el tema de la capacitación. Es importantísima la capacitación en las mujeres, empoderarlas, porque eso les da fuerza, les da ánimo, les sube la autoestima para que participen en todos los procesos y que seamos exitosas. Nada más así muy rápidamente, si me dan tiempo, para recordar que en 1923 empezó la lucha por el voto femenino. En 1949 se da el voto, ya podían las mujeres elegir. La segunda mitad del siglo XX fue para la lucha por ser electas con las cuotas. Y el siglo XXI, la igualdad, la paridad. Así que eso es. Las felicito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mi amado.